Cuándo están esta mañana, están bendecidos. How are you this morning? Blessed. Yes. Thank you. Thanks the Lord. Um, I don't know when this is gonna stop. No sé cuándo va a parar esto, but I always get nervous when I preach. <laughs> Pero siempre me pongo nervioso cuando predico. Es algo muy natural. It's something that I, I think never is gonna stop. Quiero que es algo que nunca va a parar. Y es porque mi personalidad no es no es expresiva no no soy un, un muchacho naturalmente que le gusta estar en público naturally I'm not a guy that likes to be in front of people sí uh, eh, muchos no me lo creen many people don't believe it but uh, yo soy tímido I'm shy I'm a shy person <laughs> no seriously <laughs> I'm a shy person yeah eh, Look at, my, look at my legs, they are shaking right now, están, están temblando ahorita mis piernas, ¿sí? Uh, y, y le damos muchas gracias a Dios, we are really blessed in, in, for this church, estamos muy bendecidos por esta iglesia. Lo que ustedes vieron acá, what you saw over here, it's a, a call that God made a, gave me, eh, esto que ustedes vieron acá fue un llamado que Dios me hizo. Um, yo he pastoreado por varios tiempo. I've been pastor since uh, 2013, 2003. I'm sorry. Sí, un pastor desde el 2003. He pastoreado otras iglesias. I've been pastor en other churches. Eh, y hace tres años, tres years ago, I decided to finish my master's degree in social work. Uh, hace tres años decidí terminar mi maestría en trabajo social, con énfasis en salud mental, with emphasis in mental health. Y yo pensé que el pastorado ya estaba uh, terminado. I thought that my pastoring career was already done. Yo pensé que ahora me iba a dedicar al campo de la salud mental. I thought that I was gonna dedicate myself to the mental health field, you know. And I started congregating in this church. Y me empecé a congregar en esta iglesia. Uh, los primeros meses que estuve acá, the first months that I was here, um, I was um, I was sad, estaba muy triste. I was hurt, estaba lastimado. Pero acá Dios me ayudó a levantarme. God helped me here to rise, to rise again, to rise again. Dios me, me ayudó para levantarme nuevamente. No me dejó. He didn't leave me. Aún cuando yo decía ya no más, even when I was saying no more, God, no more, sí. Por alguna razón, él nunca me dejó. He he never left me. And then. Uh, Like 8 months ago maybe ocho meses atrás decidí, bueno, vamos a empezar. We're going to start again. Pastor had a vision. El pastor Tim tenía una visión. Y era empezar una iglesia hispana en el mismo edificio, and I starting a Spanish church in the same building. See. Sí. Uh, and I said yes, yo dije que sí, oré mucho a Dios y Dios me ayudó. And God helped me out to say yes. Basically, he forced me to say yes. <laughs> Él me forzó a decir que sí, porque había un vacío, un vacío muy grande. There was an emptiness in me, a real emptiness. Había un vacío muy grande en mí. I was missing it. Lo estaba extrañando, aún cuando dije que no lo iba a extrañar. Even when I said that I was not gonna miss it, lo estaba extrañando. I was missing it. I remember the first time. Recuerdo la primera vez que me paré en ese púlpito de allá arriba. ¿sí? The first time that I stepped in the pulpit upstairs, I was still doubting it. Estaba todavía dudándolo. If, it was, if, if it was God calling me again, si era Dios llamándome nuevamente. And I remember when I stand up in the pulpit, and I said, God, thank you. Dios te doy gracias. Te doy gracias. God, I give you thanks. Because I couldn't see this. Porque yo no podía ver esto. Sí. Yo no podía ver esto. Yo te doy gracias por todo lo que pasé. I give you thanks for everything I passed through. I give you thanks, Lord, because I accept that it was a good thing for me. Le digo, te doy gracias porque era algo bueno para mí. Tú me llevaste por todo esto. You took me through all of this. And you had a plan and I couldn't see it Y tú tenías un plan y yo no lo podía ver Thank you Lord for all my pain Gracias por todo mi dolor sí. Y saben que aprendí a decirle even, even I learned to say Thank you Lord to taking half of my lung out Le dije gracias Señor por quitarme la mitad de mi pulmón porque ahora I can see your purpose with my own eyes. Porque ahora puedo ver tu propósito con mis propios ojos. Sometimes the Bible says, yo quiero leerles en, en quiero leerles en Primera de Tesalonicenses, First of Thessalonians 5, 16, 18. Dice así, lo voy a leer en español. Estás siempre gozosos orad sin cesar dad gracias a dios en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús sí rejoice always Sí. three points las tres cosas que nos pide y que pablo le aconseja a los tesalonicenses. paul advised this to the thessalonians there are three things that is the will of god for you Three things. First, dice hay tres cosas que son la voluntad de Dios para ti. La primera es que siempre estés gozoso, siempre estés alegre. The second is rejoice always. Your job is to be rejoicing always. El segundo dice pray continuously, ora continuamente. Y el tercero give thanks in all circumstances. Da gracias en todas las circunstancias. Saben esta petición, this petition makes some, make more sense if we change the order of what we can see because first I know that God wants me to be happy, yeah. But uh, being happy is not something that we all accomplish. Pero ser felices no es algo que todos alcanzamos. Incluso en este lugar hay muchas personas que no son felices. Even in this own place there is a lot of people that is no happy. But God says be happy, rejoice always. Pero Dios dice sean felices, reconcíjense. Sí. en tú puedes decir how I can be happy with everything that is going on around me. ¿Cómo puedo ser feliz con todas las cosas que están pasando alrededor de mí? Sí. ¿Saben? Ser felices es la meta de toda persona. Being happy is the goal from everyone. We get up every morning trying to be happy, to find something better. Nos levantamos cada mañana tratando de ser felices, luchando por ser felices. Sí? Por ejemplo, yo sé que yo necesito un vehículo. Maybe I know that I need a vehicle. Yeah? I'm praying to God to provide a vehicle. ¿Sí? Yo muchas veces orí por un vehículo I pray myself for one vehicle one time It never came Y nunca vino When I was in Guatemala Siempre when I was in, Cuando estaba en Guatemala Siempre oré por un vehículo Y me recuerdo esta vez que, que yo estaba en este mall I remember this time That I was in this mall And there was this nice car in there Estaba este carro tan bonito Un Jeep Cherokee ¿Sí? There was a Jeep Cherokee And they were kind of You know, like selling numbers to win the Jeep Cherokee. Estaban vendiendo números para ganarse el Jeep Cherokee. Y yo recuerdo. I was in my first year of Christianity. Estaba en mi primer año de ser cristiano. Y yo vi el Jeep Cherokee. Y yo, y yo, I saw the Jeep Cherokee, and honestly, you know, literally, literalmente, yo me así, and I kneeled myself, you know, and I begged the Lord. Y le rogué al señor. por ganarme ese Jeep Cherokee for win this Jeep Cherokee ¿sí? Compré mi boleto I bought my ticket. And I bought it. It was 5 quetzales about maybe 75 cents of the dollar. Era y yo lo compré. Y yo me lo llevaba a la iglesia todos los días. And I was taking this ticket to church every Sunday. Y estaba viniendo al altar con el ticket Todos los días, and I was coming to the altar every Sunday to pray for the ticket. And guess what? ¿Y vine qué? They never came. Yes! <laughs> <laughs> Nunca vino. They're never came. The Jeep Cherokee never show up. Oh. See? Sí. But I was praying, yo estaba, yo estaba alegrandome, yo me alegre al ver al jeep, I was happy to see the jeep. And I was even imagining myself to drive in that jeep. ¿Sí? Me imaginé hasta manejando el jeep. Y en mi mente estaba todo esto, y cada vez oraba con más ganas. Y el jeep nunca venía, and the jeep never showed up. And then my prayer, my prayer continuously wasn't, that much continuously anymore. No fue tan continua más, porque el tiempo pasaba because time was passing. Yeah? And I was praying for something that never show up. So I stopped believing. I stopped doubting about if really God wanted me to make happy make me to make happy. Yo siempre estaba dudando cada vez más si Dios realmente me quería hacer feliz. Siempre lo dudé más, and I was doubting even more when I was praying, and never shows up. Cuando nosotros miramos el orden, we see the order, rejoice always, that always sometimes is, we can be realistic, podemos ser realistas. There is no always to rejoice. Humanly speaking, humanamente hablando. No siempre tenemos razones para estar alegres. We not always have reasons to be happy. Sometimes we cry and we are sad. Algunas veces estamos tristes y lloramos. Porque la vida es dura, because life is hard. La vida nos enseña a ser duros. Life teaches to be hard, to have a heart of rock, para tener un corazón duro de piedra. Porque sí, because we dream, and we dream, what, we, we all know what could make us happy. Todos sabemos que nos puede hacer feliz. Pero saben, you, what we always think is make us happy is related to someone or something. ¿Sí? Cuando nosotros creemos que algo nos puede hacer feliz, siempre está relacionado con algo o con alguien. ¿Sí? If I have this, maybe I will be happy. Y have this if I this person it might be I may be happy. Tal vez si tengo esto y esta persona sí puedo ser feliz, pero las cosas no funcionan así. La Biblia dice en James Santiago 4:3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. You ask. and you do not receive because you ask with the wrong motives porque pides con los motivos equivocados ¿sí? Entonces, ¿cuál es el secreto en esta petición? Why Paul speak to the Thessalonians, rejoice always, pray continuously, and be thankful in all circumstances. ¿Sí? Yo creo que el orden de esto Podría ser first when we give thanks in all circumstances. See? ¿Sí? I think the main point here, where we start, do we start rejoicing or do we start giving thanks? Empezamos regocijándonos, alegrándonos, o empezamos mejor dando gracias? See? ¿Sí? ¿Cómo te gusta empezar a ti? How you like to start when you hear the word of God? ¿Cómo te gusta empezar? Regocijándote porque Dios te va a dar lo que tanto pediste. Rejoicing because God is going to give you what you pray for. Hey, you know, there is no difficulty to God to provide what you need. No hay, no hay, no hay dificultad para Dios para darte lo que tú pides. No hay dificultad. It's not difficult for God. No es difícil para Dios. But it's not about getting excited first because God is giving us all what we need. No. I think it's giving thanks what we're having right now. It's dar gracias por lo que tenemos ahora. And I say, what am I going to give thanks for? ¿Por qué voy a agradecer yo? No tengo absolutamente nada. I don't have nothing to be thankful for. Lo único que me ha pasado son puras dificultades y puras pruebas. You know, the only thing I have is struggle and test continuously. ¿Sí? Trabajo duro. I work hard. And I don't go anywhere. Dice, y no voy a ningún lado. ¿Sí? ¿Sabes qué? You know something. Maybe that's what you should start thanking for. Tal vez eso es lo que deberías estar agradeciendo primero por todas las dificultades for all the difficulties for all the struggles and for all the needs you have por todas las necesidades que tienes y por todo lo que has perdido and for all that you have lost maybe you should be thankful for that ¿por qué? Porque a alguien le pasó en Job 121 Lord Job dijo estas palabras Jehová dio Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí? The Lord gave and the Lord has taken away. My my the name of the Lord be praised. ¿Sí? ¿Saben algo? You know something. Life is not always a celebration. La vida no es siempre una celebración. ¿Ya? You can be rejoicing right now. You can, puedes estar feliz ahora y mañana puedes estar llorando. You can be Rejoicing now and tomorrow you could be crying, yeah, because things happen. Las cosas pasan, and, and sadly they pass in the time that we're less expected. Las cosas pasan en el tiempo que menos las esperamos. Las noticias llegan, the news comes, and they don't give a 20 days notice in advance. Las malas noticias llegan y no dan una, no nos advierten 20 días antes. Simplemente nos encontramos con estos. Just we encounter this news. But what is the purpose of God? Because I believe, because I learned how to believe that everything works for good for those who love the Lord. Yes. Yo he aprendido a, a, a entender que todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman al Señor. Para aquellos que esperan en Él. For those who wait in Him. ¿Sí? Mis papás están aquí, my dad y my mom are here. See, ¿Sí? they are seeing me standing here. Mi papá y mi mamá están aquí y ellos me están viendo parado aquí from the little village we come from, del pequeño pueblo que nosotros venimos. Ella nunca se imaginó que uno de sus hijos iba a estar aquí. She never thought that one of her children was going to be here today nunca se imaginaron, they never thought that one of their children, que uno de sus hijos tendría una maestría de la Universidad de Kansas un día. They will have a master degree from the University of Kansas one day. Ya. Yeah. Because we grew up we were surrounded by poverty. Crecimos rodeados de pobreza. No había nada. There wasn't nothing. There wasn't any hope. No había esperanza. No había un camino a la educación. There wasn't any road to education. The, last, the, the most education we had was sixth grade in the village. La educación más alta que teníamos era de sexto grado. But I, I saw my mom and my dad. Yo vi a mi papá y a mi mamá dando gracias, giving thanks. I saw them giving thanks for the beans that we have in front of us. De los frijoles que teníamos enfrente a y si, no había nada más. And there was nothing else. Giving thanks for the beans. Yo creo que dar gracias, and I think giving thanks releases us. Dar gracias nos libera, ¿sí? De nuestra humanidad. ¿ya? Give thanks releases us from our humanity. When we surrender to the Lord, you know, our lives to His will, cuando rendimos nuestra vida a Dios, a su voluntad, I think the will of God starts start shaping, getting shape on our, our lives. Yo creo que cuando entregamos a Dios nuestra voluntad, su voluntad toma lugar y empieza a formar el futuro, nuestro futuro de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el Dios que tenemos. La Biblia nos dice, la Biblia nos dice en Mateo, ¿sí? en Mateo 6, 8, nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, Dice, ¿sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? ¿Sí? Dice, the Lord your Father knows what you need before you ask. How many times have we have heard this verse? ¿Sí? And sometimes we think that we know what is best for us. Algunas veces creemos que nosotros sabemos y somos expertos en saber qué es lo mejor para nosotros. But that is a lie. Eso es una mentira. Nosotros no sabemos exactamente cuál es lo mejor para nosotros. We don't know always what is best for us. ¿Sí? Imagínate tú, ¿sí? A un niño, just imagine that this teenager, ¿sí? Que viene a casa con su novia, that comes to his house to the new girlfriend. See? ¿Sí? Or oh, a girl with a new boyfriend that is more dramatic, huh? <laughs> or oh, la chica con su novio que es más dramático, ¿verdad? Hágale cuenta que es una chica con su nuevo novio. There's, just imagine that it's a girl with a new boyfriend, yeah? And then, la mamá y el papá están en la mesa comiendo. See? Dad and mom are at the table eating. Dad is tired, you know? <sighs> El papá está cansado, no quiere saber ya nada del día. He's tired. He don't want to know anything about anything. So he's at the table just looking the stars, viendo las estrellas. Cuando aparece su hija, when the daughter comes in and says, Dad, guess what? I got a new boyfriend. Papá, ¿sabes que Tengo un nuevo novio. ¿Sí? Sí. Y entra aquel chico. And there he comes, this guy. that oh my goodness see right just what we look at sometimes we make mistakes too But yo tengo una hija i have a daughter she's two years old tiene two años mi hija and i already looking at it, the little boys you know Y saben qué, And you know what? She's too old, but I already scared. About it. Sí, es dos años, pero ya estoy asustado al respecto. Porque esto me va a pasar a mí, because this is going to happen to me, ¿ya? Yeah? And I I pray for the Lord to give me a not a obvious face, ¿sí? Le pido a Dios que no me dé una, una, una sonrisa o una cara obvia, le say, "What?" Sí, que si le, qué? Novio, tú. Boyfriend you, no wait until you get 45. Sí, espera hasta que agarres 45. Sí. Pero sabemos que las muchachas, but we know that the little girls, girls sometimes they don't know, they just need to get to know the guy. Tienen que conocer al niño. Y nosotros como padres podemos decir no, I don't want this boy here. Podemos decir no queremos este chico acá. But I think it's gonna be, she was gonna say no until she learn to say no. Ella va a decir no hasta el momento que aprenda a decir que no es alguien bueno para ella, ¿sí? She will learn to say no until she learns that that boy is not good, is good or not for her. But she has is a decision that that she has to take on her own. Es una decisión que estos chicos tienen que tomar en su tiempo y su responsabilidad. ¿Saben? Dios para con nosotros es un padre igual. God is the same, God takes the same attitude with us. See? ¿Sí? Dios toma la misma actitud para nosotros. Porque sabía usted, do you know that you are the most precious creation for God? Sabe usted que usted es la, la, la más preciosa creación de Dios? ¿Sí? Usted es importante, you are important for God. ¿Sí? Eres tan importante que envió a su hijo unigénito para que tú no te pierdas, para que tú no estés en la vida equivocada. He sent his son just for you to not be in the wrong path. ¿Sí? él se sacrificó por ti. Yo creo que Dios también. Sí, I think God always seems like God when we come with this desire and something that we want to do. Cuando, cuando venimos a Dios con este deseo y algo que queremos hacer y le decimos Dios, yo quiero esto. God, I want this. I think God says what? Sí, yo creo que Dios dice qué. Sí. Are you serious? ¿Estás seguro que quieres eso? Y tú le dices sí, please, sí, sí lo quiero. Yes, I want it. Pero saben, dice la Biblia que Dios sabe exactamente de qué tenemos necesidad antes que le pidamos. God knows what exactly we need before we ask. Él le dijo, entonces, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros reconocemos que tenemos que agradecer por la voluntad de Dios, I think the will of God is that we give thanks in all circumstances. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todas las circunstancias. Saben, si aprendemos a ser agradecidos en todas las circunstancias, sí. Por ejemplo. every day we have something to be thankful for. Cada día tenemos algo por lo cual estar agradecidos. If we start giving thanks for everything we have right now, si empezamos a ser agradecidos por todo lo que tenemos. No matter if it's bad or good, no importa si es malo o bueno. Dios dice que debemos ser agradecidos en todo, ¿no es cierto? God says that we have to give thanks for all circumstances. So if we learn to practice that, I think the second point, yeah, the second point takes some meaning. See? Pray continuously. See? We will have reasons to pray continuously. ¿Sí? Si empezamos a ser agradecidos en todas las circunstancias, la segunda parte que nos dice, "urad en todo tiempo", va a tomar más, más valor, más fuerza, porque vamos a venir a Dios a agradecerle por lo bueno y por lo malo. Ya, ¿Sí? we gonna have reasons, so many reasons to come and pray every every day. Vamos a tener razones para poder orar cada mañana, sí, y decirle a Dios, ¿verdad? ¿Te levantas en la mañana? Y tienes un dolor en la espalda. You get up in the morning and you have a back pain, ¿ya? And you said, oh my day, my day is not starting good, ¿sí? Oh mi día no está, no está comenzando bien, ¿sí? Entonces qué vas a hacer tú? Le vas a ir a decir a Dios, Dios sáname de mi espalda para que tenga un buen día. God heal my back to have a better day, please, ¿sí? No, you have to, you kneel and you say. Thank you, Lord, for this back pain. ¿Sí? Le dices, gracias, Señor, por este dolor de espalda. Maybe you want me to stay home today. ¿Sí? Tal vez tú quieres que me quede en casa hoy. ¿Sí? Pero tú le dices, gracias, Señor, por mi dolor de la espalda. ¿Sí? Tú sabes por qué está ahí. Will you please, under your will, heal my back pain? Por favor, de tu voluntad que sane mi, mi dolor de espalda y si no. Es tu voluntad. See, you know all things. Sabes todas las cosas. See? Maybe I need to be more responsible with my body. Tal vez tengo que ser más responsable con mi cuerpo. See, tal vez no tengo que cargar cosas muy pesadas. Maybe I should not lift heavy things, you know. And every when you give thanks, it's kind of your brain starts getting some freedom to think. Because giving thanks, porque dando agradecido tú agarras la preocupación, quitas la emoción de un lado. Because giving thanks, you take the emotion out of the way and you start thinking clearly. ¿Sí? Y empiezas a pensar y empiezas a tener la capacidad para resolver problemas. God give you the capacity to start resolving your own problems. Porque toda la emoción sale. I told you, giving thanks releases, set us free. Accepting our current condition, mejor lugar para empezar algo, ¿sí? Saben por qué alguna vez nunca empezamos algo. Do you know why we never start something because we never have what we need to start. Porque creemos que nunca tenemos lo suficiente para empezar. In all you need to start something, todo lo que necesitas para empezar algo, is yourself. Eres tú, ¿sí? If you are waiting for someone to do something in order to start, you, you start something. Si vas a esperando que alguien haga algo primero para tú empezar a hacer algo por ti mismo, you're going to be seated there for a very long time. Vas a estar esperando por mucho tiempo. Créele al Señor. Believe to the Lord that says, give thanks for this. I put you there, you know, I led you to be there for a reason. Yo te dejé estar ahí por una razón. Empieza a agradecer. And when we things, you know, reasons to pray and give thanks start to arise. La Biblia dice, the Bible says, Colossians 4.2, Colossenses 4.2. Perseverad en la oración. Devote yourself to prayer. Why? Because you start thinking, you, are, you start accepting. All things, positive and negative. Empezaste a aceptar las cosas positivas, pero también las negativas. Entonces dice, voy a orar a Dios. Voy a estar este, esta, voy a hacer esta rutina. I'm going to start this commitment to start praying for everything. Giving thanks to the Lord for everything. Voy a, voy a darle a Dios gracias por todo. Y dice, Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. ¿Sí? cuando ores, dice, ¿verdad? Dice, persevara en la oración, velando en ella. Siempre con acción de gracias, sí. Every time that you devote your prayer, be watchful and be thankful. ¿Por qué estás orando? For what you're praying for. Y para terminar, and to finish this sermon, Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Acts 2:28. me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia you have made known known to me the paths of life you will fill me with joy in what in tu presencia now i ask these guys uh, the, the musicians to come up and singers to, to finish this service with the thanksgiving Para terminar este servicio con acciones de gracias. Maybe that's where we have to start always. To give thanks. A dar gracias. You made. Keep that verse in the, in the screen, please. You made, you made. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Acts 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. You made. You have made known to me the paths of life. Vean bien lo que dice. Just put an eye in that word. You have made known. You have made known. Tú me hiciste conocer. Tú me hiciste conocer los caminos de la vida. Saben, habemos personas que nos creemos expertos en la vida. There's people that sometimes we feel experts in life problems. En mi trabajo resuelvo problemas para las personas. In my job, my job, is to resolve problems for people. But you know what I have to do? Saben lo que tengo que hacer? I have to recognize that I don't have all the answers all the solutions. Tengo que reconocer que no tengo todas las respuestas ni todas las, las palabras mágicas para resolverle. ¿Sí? Algunas veces me frustro porque no puedo ayudar a alguien. Sometimes I get frustrated because I cannot help a person. But at the end of my job, ¿Sí? Al final de mi trabajo, le doy gracias a Dios. I give thanks to the Lord. Él me deja saber, because he let me know that I'm no god que yo no soy dios I'm just an instrument yo solo soy un instrumento I remember the first time that I went to my job The primera vez que yo fui a mi trabajo yo oré en mi oficina I prayed in my office because i asked myself porque pregunté me pregunté cómo voy a ayudar a todos estos muchachos how will help all these boys and girls i can't no puedo god but you can dios pero tú puedes and i pray for all my students every morning y yo oro por todos mis estudiantes cada mañana because i know that i can maybe i cannot fix Their path. Yo no puedo darles todas las respuestas o reparar su camino. But the one that I believe he can. Pero en el que yo creo sí puedo. ¿Y saben por qué sí creo? Y you know why I know that he can? Because he did with mine. Porque él hizo con la mía. ¿Sí? Entonces vamos a agradecerle a Dios porque oh, sí. Él nos hizo conocer los caminos de la vida. Yeah, he He had made us known the ways of life because it was hard. Porque fue difícil, pero aprendimos mucho la lección. It was hard. It was a lot of tears, a lot of mistakes. Sí, había muchas, muchas lágrimas, muchas tristezas, muchos errores. Pero aprendimos la lección. But we learned the lesson. And we are here just by His great grace and love. Estamos aquí solo por su misericordia y por su amor. Cierren sus ojos y oremos a Dios. Dimos gracias al Señor.